Lo que venimos a concretar es la inauguración de las cámaras y del avance del sistema de videovigilancia que se viene desarrollando en el marco del proyecto Atlántico. Nosotros cuando arrancamos en el 2020 teníamos muy poca visibilidad de cámaras, recién se estaba haciendo la traslación de cámaras desde el Centro Comando Unificado de Montevideo a Canelones. Hoy poseemos más de 1.046 cámaras instaladas a lo largo y ancho del departamento. Hace muy poco dejamos instalado todo el sistema de videovigilancia en el Santoral. También reforzamos lo que es todo Atlántida y alrededores, previendo la temporada estival. Y hoy estamos culminando otro eslabón más, que es la parte de Pando, donde se incorporaron 24 cámaras nuevas de última generación. El recambio de la totalidad de las cámaras, de 92 cámaras que había en Pando, quedando 32 sitios instalados y operativos que se están monitoreando permanentemente. El proyecto es mucho más amplio, hay una, como bien lo dijo el subsecretario, hay una compra instalada que va a ser gran parte destinada a Canelones. Esto es parte de una política y de una línea de acción pública en materia de política criminal muy nítida, que se instauró, podríamos situarlo desde el punto de vista simbólico y algo más que simbólico, el 2 de marzo del año 2020, marcando claramente una nueva impronta desde el punto de vista del cometido originario del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en cuanto a la prevención, la represión y la persuasión del delito.